Ingredientes: vamos a necesitar una lata de 225 gramos de media crema, una lata de leche evaporada de 360 gramos, una lata de leche condensada de 387 gramos, media taza de jugo de limón sin semillas, aproximadamente son 12 limones los que ocupé, un paquete de galletas Oreo, esta es de 4 paquetes. Vamos a tomar las galletas Oreo y las vamos a separar y les vamos a retirar la cremita de en medio. Y así los vamos a hacer todas las galletas. Y la cremita de en medio la vamos a reservar aparte. Chicos, aquí tenemos ya nuestro vaso de la licuadora y vamos a colocarle el jugo de limón, la lata de leche evaporada, la media crema. También le vamos a colocar lo que le retiramos a las galletas Oreo, el relleno blanco. Y vamos a colocarle la mitad, por lo pronto, de la lata de la leche condensada. Y lo vamos a licuar. Esto es, le vamos a poner solamente ahorita por lo pronto la mitad, porque quiero que lo probemos para ver cómo queda. Porque si para ustedes les queda ya muy dulce, pues es el momento ahorita con la mitad. Ya si ustedes creen que les hace falta, pues ya le ponen la otra mitad de la lata. Pero mientras vamos a licuar. Y lo licuamos. Chicos, aquí tenemos un molde desmontable y le colocamos ya este papel encerado, ¿sí? Y este molde mide 22 centímetros. También tenemos ya, hicimos un círculo también de papel encerado y se lo vamos a colocar adentro. Esto nos va a ayudar para al momento de desmoldar nuestro postre. Chicos, ahora sí ya tenemos ya nuestro molde cubierto con el papel encerado y vamos a empezar a colocar nuestras galletas. Vamos a tomar nuestra galleta y del lado donde dice Oreo lo vamos a colocar hacia abajo. Entonces vamos a ir acomodándolas, todas las galletas. Ya después de que colocamos las galletas, vamos a hacerlo como en capas, ¿sí? En camas. Así es de que vamos a colocarle ya nuestra mezcla. Le volvemos a colocar otra camita. Y así vamos a hacerlo toda la mezcla. Chicos, ya colocamos ya la última capa y vamos a tratar de que quede muy parejita nuestra mezcla. Y vamos a meterlo al refrigerador entre 6-7 horas aproximadamente, hasta que quede bien cuajado nuestro postre. Y quiero que me reserven, en total me ocupé, chicos, dos cajas de galletas Oreo de 4 paquetes cada caja, pero en total fueron 8 paquetes de galletas, ¿verdad? De 6 galletas.
¿sí? Entonces son dos cajitas las que ocupamos. De todos modos, todos los ingredientes se los voy a colocar en la cajita de información, ¿sí? Para que no se nos vaya a ir nada, ¿sí? Entonces ahora sí, chicos, vamos a meterlo al refrigerador hasta que cuaje perfectamente bien. Chicos, ya tenemos aquí nuestro postre y ya está muy bien cuajadito, ya no se mueve. Ya esto lo hicimos un día anterior. Aquí trituré unas galletas Oreo, las hice polvito con todo y el relleno blanco para que se vea, así es como se ven esos puntitos blancos. Bueno, pues son esos. Entonces, antes de sacarlo, de desmoldar, vamos a colocarle nuestra galleta. Traten de ponérselo por todos lados. Después de colocarle la galleta, vamos a abrir ya nuestro molde, a desmoldarlo. Con mucho cuidadito. Chicos, vamos a retirarle el papel de horno para que vean cómo va quedando su postre. Le vamos poniendo chantilly, como haciendo unos pequeños circulitos. Vamos a hacerle unos piquitos encima de la misma chantilly para que nos ayude a que nuestra galleta quede así. Chicos, vamos a partir nuestro postre, nuestra carlota de Oreo, así que para ver qué tal quedó, vamos a partirla. Ahora sí, chicos, vean cómo quedó. Se ve muy bonito nuestro postre. Así es de que, chicos, si te gustó este video, no olvides de suscribirte, darle manita arriba, comparte este video con alguien que crean que les pueda hacer. Y en la cajita de información les voy a dejar todos los links de mis redes sociales y también las cantidades exactas en todos los ingredientes que ocupamos. Ahora sí, chicos, que tengan un excelente día y muy buen provecho. Y nos vemos en la próxima receta. Bye.